Hola, mi nombre es Muerde, y antes de empezar, quiero darle gracias a YouTube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis videos. Yo amo a YouTube, y de verdad, cualquier youtuber que se vaya en contra de YouTube, obviamente, no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es YouTube. Es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Alt Pop, Bo, y más, los quiero mucho, amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi video completo en casa, los amo. Bueno, antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbuzz, páginas de Pan, páginas de Alt Pop, de Coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que están sugiriendo que Super M se termine, ya sabemos que sugirieron que God pues pase eso pero ahora Super M, les dejamos la nota sabrosa. ¿Debería disolverse Super M? El mensaje del CEO de SM Entertainment provoca un debate. En medio del próximo regreso de Super M, Pink Lox expresó opiniones divididas sobre si el equipo debería continuar como grupo o cancelar su liberación y simplemente disolverse. El debate se hizo más grande después del mensaje del CEO de SM Entertainment. ¿Super M come back 2023? El CEO Lee Sansu actualiza el próximo lanzamiento del grupo. En diciembre de 2022, el fundador y exproductor ejecutivo de SM Entertainment, Lee Suman, Confirmó el regreso de SuperM en 2023 a través de CNBC. Según el informe, los vendadores del K-pop compuestos por Sain y Taemin, exo y Kai, NCT 127 y Mark, así como Vive Ten y Lucas tendrán su lanzamiento a principios de este año. Se especula que ocurrirá esta primavera. Este cálculo se basó en el alta militar de Taemin, que será en abril. En enero, SM Entertainment también lanzó un adelanto de anuncio de regreso, lo que aumenta las expectativas de los fans. Sin embargo, Después de esta noticia, no hay más detalles sobre el tan esperado regreso del Septeto. En un plan de actividad de artista reciente publicado por los CEO de SM Entertainment, Lee Sansu y Tatian Super M tampoco está incluido en la lista. Si no van a dar un regreso a SuperM, ¿por qué lanzaron un teaser para 2023? Estoy decepcionado, Pic Twitter como UMR9FLJ7. Por lo tanto, a los fans les preocupa que el regreso del grupo a la escena musical no se haga pasar en medio de las luchas internas de SM. Y los problemas de adquisición de IVE. En respuesta a esto, el CEO Lee, sobrino de Lee Suman, añadió otro mensaje. Planeo hacer otro aviso para Superem por separado. ¿Debería disolverse Superem? El mensaje del CEO de SM Entertainment provoca un debate. Foto, mensaje de Lee Su, Instiz. El próximo regreso de Superem atrae reacciones mixtas. ¿Debería disolverse o no? Después de este mensaje, las reacciones de Pink Lots, SM están, especialmente Saurals. Saini fandom, EXO-Ls, fans de EXO, NCTzens, NCT fans y B-zens, By Vibe By fandom no fueron tan buenas como se esperaba. Aunque hay seguidores que quieren ver a los siete miembros juntos en el escenario de nuevo, hay muchos fans de los fandoms antes mencionados que esperan que su regreso se cancele y exijan que el equipo se disuelve. SuperM Foto, superem K-Pop Wiki de hecho, hay varias razones por las que los entusiastas del K-Pop no quieren que el grupo continúe. En primer lugar, los netters quieren que los miembros se centren en sus respectivos grupos y lanzamientos en solitario, especialmente Taemin, Baekhyun y Kai. Taemín, que será dado de alta del ejército. También se está preparando para el decimoquinto aniversario de debut de Saini en mayo y su regreso en solitario. En cuanto a Baekhyun y Kai, también participarán en el tan esperado regreso de EXO y lanzarán sus álbumes en solitario. ¿Pueden los miembros del grupo de proyecto centrarse en sus propios grupos? Se han beneficiado mucho, y nada para Kai Baek. Dale a SHINee Taemin y EXO Kai Baek la libertad de ese grupo. Su horario era una locura, su salud estaba en mal estado y los problemas son locos. super Disband. Arroba Cloud 611426. Febrero de 2023, creo que antes del regreso de Super 1. Timing debería ser dado de alta 2. La situación de Lucas debería resolverse 3. Regreso de EXO 4. Regreso de saini 5. Regresos individuales de los miembros, Kai está teniendo un regreso, aún no estoy seguro de los demás. Entonces, solo Super M puede tener un regreso tranquilo. Mark Melon lee, arroba 24 de febrero de 2023. Con el álbum de Super M en el medio, los fans piensan que será agotador tanto para los miembros como para sus seguidores. Además, el regreso del equipo levanta las cejas debido a la posible continuación de sus actividades del miembro Lucas a través de Super M después de un paréntesis en la escena musical. Durante más de un año, después de su escándalo de engaños y gaslighting, algunas personas lo quieren fuera tanto de NCT, VIBE como de SuperM, pero la gente era escéptica de que esto sucediera. Esto es después de que el CEO Lee Sansu tomara fotos con el ídolo juntos, el mismo día que Lucas subió una portada de baile. En este sentido. Hay especulaciones entre los fans de que es una reunión para Superem. Muchos cibernautas ya afirmaban que no apoyarían al grupo si Lucas se incluía, por lo tanto, los fanáticos afirmaban que Superem debería separarse para evitar dañar y lastimar a los otros miembros. La verdad que EXO necesita Comeback, eso sí, otra lo de Saint y también porque andan más muertos. Encima que pues Kai estará agotado y lo de Lucas, pues sí, la verdad que está más fuerte que lo demás y la empresa necesita resolverlo con una disculpas larga y aclaración sobre las víctimas para que la gente lo permita. Bueno, amigos, resulta que Juntoop de BTS parece que cerró su cuenta o se eliminó su cuenta de Instagram. Uy, esto después de que pues él saliera borracho, porque o sea él hizo un live o algo así. No sé si sea ahí en Instagram o donde, pero está raro a menos que vaya a promocionar música, pero bueno, no sabemos, les dejamos la sabrosa nota. Jungkook de BTS explica por qué de repente eliminó su cuenta personal de Instagram. No me hackearon. Jungkook de BTS ha mantenido a los ARMY en alerta últimamente con su creciente actividad en las redes sociales a lo largo de febrero. Si bien ha habido muchas sorpresas agradables, Jungkook recientemente sorprendió a ARMYs cuando borró su cuenta de Instagram. Debido a la acción repentina, Jungkook recogió a beberse para aclarar la situación. Jungkook de bts.twt Twitter desde 2013 hasta 2021, bts se comunicó exclusivamente con los fans a través de cuentas conjuntas en las redes sociales, pero el 6 de diciembre de 2021, sorprendieron a los fans creando sus propias cuentas personales de Instagram, a una hora de crear sus cuentas, mostraron su increíble poder estelar y su influencia global al acumular más de 2 millones de seguidores cada uno, de izquierda a derecha vi, suga, Jin, Jungkook, rm, Jimin y J-Hope de BTS Big It Music desde entonces, los miembros han tenido diferentes niveles de actividad en la popular aplicación de redes sociales, pero Jungkook parecía tener una afinidad natural por ella desde el principio, desde su primer nombre de usuario creativo, que contenía todo el alfabeto excepto las letras J y K. El primer nombre de usuario de Instagram de BTS Jungkook a los Army sorprendentes en más de una ocasión eliminando todas sus publicaciones para hacer que su cuadrícula de Instagram sea estéticamente más agradable a las preguntas y respuestas espontáneas y las transmisiones en vivo que hacen historia, hubo muchos momentos inolvidables que involucraron el Instagram personal de Jungkook. Ahora es el final de una era, ya que Jungkook de BTS anunció que su Instagram se había ido, probablemente para siempre. Una captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Jungkook ahora eliminada. Jungkook abordó su repentina decisión de eliminar su Instagram con fans en beberse, ya que algunos se preguntaban si la cuenta había sido hackeada. Beberse he eliminado Instagram. No me hackearon, realmente no terminé usándolo, así que lo borré, no te preocupes. Jungkook, beberse después de aclarar que él fue él quien lo borró, Jungkook explicó además que lo borró porque no lo usó mucho mientras se burlaba juguetonamente. ¿Qué vas a hacer para hacer que el anuncio sea más alegre? Jejeje je 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 Lolol, simplemente no lo usé mucho. ¿Qué vas a hacer? Me quedaré haciendo vidas de beberse de vez en cuando. Jungkook concluyó su explicación a los fans afirmando que es poco probable que vuelva a usar la aplicación. Beberse, borré la aplicación de inmediato. Y no creo que vaya a volver a usarlo nunca más, solo para que lo sepan a todos. Jeje, Jungkook. Si bien HuntCook, -ok, 97 ya no es así, Internet es para siempre, y los Army pueden mirar hacia atrás en su contenido ahora eliminado en cualquier momento. Estas son algunas de las historias de Instagram más entretenidas de HuntCook -ok para recordar. Los comentarios fueron los siguientes: HuntCook -ok elimina su Instagram por inactividad. Martes, 28 de febrero de 2023. Artículo: BTS HuntCook -ok elimina su Instagram. Fuente: Problema del ídolo a través de Instagram. 1. Más 86, es el tipo de chico que crees que conoces, pero en realidad no, nunca he visto a alguien eliminar toda su cuenta solo porque no está activo en ella, fue la estrella masculina número 2 más seguida en nuestro país. 2, más 62, esto es Tan Yun de él. 3, más 49, realmente acaba de eliminar una cuenta con 50 millones de seguidores, eso es un verdadero botín. 4, más 49 tenía 52,47 millones de seguidores para ser exactos. Junkkooka vuelve. 5, más 44 así que botín de él para eliminar una cuenta con 50 millones de seguidores como nada. 6, más 44, ¿eh? Bueno, esto es muy Junkkook de su parte, e Instagram no es necesario de todos modos. Así que, 7, más 25, oh tío, ¿por qué encuentro esto tan lindo de su parte? 8, más 24, wow, qué hombre de verdad. 9, más 16, no solo es genial, es frío frío. 10, más 15, ¿por qué se deshizo de todas esas bonitas fotos? 11, más 15, es muy despreocupado con él. 12, más 9, esto es muy un Jungkook de él. La verdad a mí me gusta la actitud de Jungkook, porque pues es una persona bastante amable. Se ve que, pues, el en estado inconsciente le gusta cómo son sus fans, y bueno, eso dice mucho. Yo siendo él ni las soportaba a Jaja Okno, pero se ve que las quiere. Una persona ebria te dice la verdad, y bueno, en persona es frío, eso quiere decir que por dentro es una buena persona, la verdad que nuevo vías desbloqueado.